Alimentar lo de adentro puede ser intelectualmente, porque también es importante alimentarse Claro. intelectualmente, como espiritualmente, creo yo que es lo que te va a dar ese balance para saber cómo sobrellevar lo de Sí, afuera. así Porque es. si le dedicamos demasiado tiempo a lo de afuera, va a haber un desbalance interno. Pero cuando está más sólido lo de adentro, lo de afuera, también lo manejas, pero sin tanta pasión y sin tanta ansiedad. Algo Dímelo. que quería comentarte es de que el materialismo no es sostenible en el tiempo. ¿Qué sucede? Si tienes un hijo que lo crías en base a que tenés que ser el mejor, ocupar las mejores marcas, ¿cuánto cuesta un colegio caro? Tenés que comprarle zapatos caros, ropa de marca, tratar de que entre su compañerito sea el que tiene el mejor celular. O sea, quieras o no, eso te genera algo que no va a ser sostenible en el tiempo y en un momento de vacas flacas no lo vas a No, poder y no sostener. solo Sí, eso, ajá. ponete que vos querés que tu hijo vaya a una escuela top y vivís en una colonia media. Sí. Entonces, cuando este Sí. niño se vea confrontado con la residencia o las mansiones Nosotros. de sus amigos y él lo lleve a su casita, donde tiene su casa, su salita, su comedor, su cocina, donde a veces a lo mejor ni área de servicio podría tener o no empleada, pero tal vez los papás dicen, no, yo quiero que él sea lo que yo nunca fui. El daño que se le hace a ese hijo, porque él no va a poder tener relaciones amistosas con sus amigos de casa a casa, sino que va a ser considerado lo pueden disminuir, Una relegar, marginación, ajá. rechazar, porque el niño no pertenece a ese estatus social, sino que es compañero y no saben cómo llegó ahí. Y no saben quién es el papá, no saben quién es el abuelo, qué apellido lleva. Son cosas que Pero eso nosotros. es bastante Sí, materialismo también. exacto, claro Claro. que sí es materialismo. Por eso también tú tienes que tener esa capacidad que dijiste. No podés tener un carro de 100 mil dólares y tener una casa de 60 o de 80 mil dólares. Una locura. Pero Entonces, yo cosas ahí como difiero esas. nada más en una pequeña cosa. En la medida en que mi hijo no es aceptado en el colegio porque no tiene la casa igual que O el el estatus, sí. exacto, que la otra persona, o sea, ¿cómo está esta criatura, esta persona que tiene ese nivel de posibilidades emocionalmente ante los demás? O sea, a mí no me hace ni más ni menos tener dinero, no me hace ni más ni menos no tener dinero. O sea, es mi actitud con los demás, es lo que le aporto a la sociedad, lo que le doy a los demás. Yo sí creo que ahí sí tendríamos que trabajar en la espiritualidad de los mismos De los padres niños, y de la gente que porque forma a esas nosotros de criaturas. papás podemos entenderlo y querer lo Sí, mejor por para la el hijo. madurez. Lo Pero yo tremendo quiero. es el jovencito o el niño. Por la Pero presión social, entiendo eso. yo opino Exacto. también dentro de los colegios que no los podemos tampoco estereotipar ni tampoco generalizar, porque algunos de estos colegios son muy buenos. De hecho, yo me he enterado que hay colegios de que llegan las familias más millonarias del país, pero también llegan otros niños que no son millonarios como ellos, pero la educación que los preparan, los preparan también para las futuras universidades, tanto locales como extranjeras. Entonces, yo pienso que juzgarlos así tanto como que, ay, lo van a ver de menos, no, porque también al hijo hay que decirle desde pequeño, mire, hijo, nosotros, esta es nuestra condición de vida, usted en su colegio va a tener otros compañeros que pueden ser multimillonarios, pero sus padres, por la bendición de Dios, son multimillonarios, pero nosotros no somos multimillonarios, pero con esfuerzo y sacrificio lo tenemos en ese colegio, para que usted pueda aprender todas las buenas virtudes y cualidades que también ahí le enseñan. Y no lo Y hace aparte menos de como eso, ser humano. correcto, y aparte de eso también tienen la posibilidad de un roce social sano, porque no lo podemos negar. Aquí en El Salvador, Las relaciones, decir. ¿en qué colegio estudiaste? Ah, en la escuelita. ¿En qué colegio estudiaste? Ah, yo estudié en tal colegio, ¿va? O estudié en tal escuela. Mira, vos sos el elegible para ese puesto de trabajo, porque ya te conoce el dueño de la empresa. Entonces vos vas de gerente general solo porque fuiste compañerito de fulanito, sutanito, menganito. Ahora, Ellos ya te confían y te van a dar ese puesto. O sea, el dedazo, sí, lamentablemente lo vivimos, yo pero pienso, eso sí, no lo podemos ajá, tampoco desechar. para mí la posición que él dice es excelente, Pati también, pero el tema es que a veces nosotros los padres o los abuelos, que a veces el que tiene la solvencia es el abuelo para pagar Sí, esas sí, sí, cuotas, sí. no tenemos también la otra parte, la instrucción. Cuando yo voy a poner a un niño que tal vez no tiene las mismas amistades, el mismo roce social, no vive en las mismas colonias y todo,
Entonces, cuando yo lo voy a hacer, yo tengo que tener realmente un tiempo, calidad, con el niño, con el nieto, totalmente, con el hijo, para hacerle ver toda esa plataforma. Correcto. Entonces, ese niño puede crecer sumamente seguro. Desgraciadamente, en nuestra sociedad que estamos viviendo, es rara la gente que dedica tiempo a sus hijos. Y piensan que la escuela se los va a educar y piensan de que, pues sí, todos se lo tiran a los demás y ellos no están educando a sus hijos ni los están llevando afirmando. A los hijos se afirma, a los nietos se afirma y no hay mejor firmeza que afirmarlos en la palabra de Dios. Eso es una cosa maravillosa. Eso y, no falla. Sí. Y aparte de eso, afírmémoslos en la sociedad. Sí. Y entonces, si usted puede pagar esa escuela, páguela, pero sepa que el niño se va a enfrentar a situaciones difíciles y usted tiene que, exacto, estar con él y tiene y no que sacarlo solo. De ahí. Algo que quería nada más tocar es de, sí, que hay un tema muy bonito que hay en la Biblia, dice, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Así es. ¿Dónde se demuestra? Cuando uno va a la iglesia, uno se sienta a la par de diferentes personas. No importando si es ingeniero, si es dueño de una empresa, si vende tomates, o sea, uno va a la iglesia, fíjate, a recibir palabra de Dios. Que hay personas que no importa, dicen, la par de quién te sientes. Sí, yo no voy, uh-huh, a esa iglesia porque ahí solo van ricos. ¿Has, correcto, oído eso, sí, verdad? Sí, lo he escuchado. Entonces, todo eso nos toca a nosotros los pastores, le toca a los padres de familia estarle metiendo al hijo lo que ellos quieren que ellos sean. Acordate que de 4 años a 7 años, tenés el tiempo para meterle a tu hijo todo lo que tú quieres que él sea. Interesante. ¿Sí? Exacto. Me voy con este comentario para un corte comercial y este programa se me ha ido volando. Está buenísimo.